Ante el incremento de casos positivos y muertes por coronavirus en la provincia de El Oro, el vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenhorstner, visitó la mañana de este viernes 17 de abril la capital Machala. La provincia ha tenido estos días un incremento en los fallecidos. Eso significa que ha habido posiblemente una salida desde otra provincia hacia acá de casos COVID. Luego de cumplir con el enlace desde el ECU 911, realizó un recorrido por el Hospital Teófilo Dávila. Allí constató las necesidades de este nosocomio, que está a punto de colapsar por tanto paciente con COVID-19. Aquí todavía hay camas disponibles en hospitalización, pero en UCI solo quedaba una. Vamos a aumentar 10 más. Las cifras de personas infectadas en los 11 cantones ha forzado a las autoridades a ubicar de manera urgente modernos laboratorios para realizar pruebas de la enfermedad. Estamos habilitando los laboratorios de pruebas PCR para que las pruebas se queden aquí en la provincia, puedan ser entregadas más rápidas y podamos aumentar la capacidad de hacer pruebas de forma significativa. Solo en el IES vamos a poder hacer 150 pruebas diarias y en el MSP un número similar. Asimismo, indicó que en el país el sistema de salud es uno y en estos momentos de emergencia, si en el hospital público no hay capacidad, esos pacientes deben derivarse al IES. Si algún paciente de aquí no encuentra una cama de cuidados intensivos o un ventilador, el IES tiene que recibirlo. Si es que hay camas, todos somos ecuatorianos. El segundo mandatario se refirió al avance de la pandemia en algunas provincias, esto debido a la falta de colaboración por parte de la ciudadanía. En la mayoría de las provincias hay una disminución de fallecidos, en el caso de Guayas hay un incremento. Y en el caso de Santa Elena y El Oro, estamos viendo un incremento que todavía no podemos registrar. Terminó con un mensaje a los orenses recordándoles que la cura para esta enfermedad es quedarse en casa y así evitamos que la pandemia se propague. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.